Buenas, banda. No acostumbro a hacer esto, pero una pequeña introducción a la segunda parte de 100 días usando flagelos en Terraria Calamity. Modo muerte, por cierto. En esta parte concluimos el juego y lo terminamos antes de tiempo, así que no se asusten por ahí. Sí, los flagelos están rotísimos, súper recomendados. Sin más introducción, espero disfruten el video y los tequen mucho. Al derrotar al Astrum Deus, soltó fragmentos de los pilares, suficientes para hacer el Solar Eruption, pero por supuesto no se grabó. Aún así, aquí está. Aquí comienzo a tumbar los pilares y a farmear los fragmentos. Resulta que a diferencia del Vanilla, aquí los bichos dropean fragmentos porque se necesitan para muchos crafteos en late. Con una poción de ser, comencé a bajar los pilares. Primero cayó el de Vortex. El siguiente en caer fue el de Nebulosa, que por alguna razón aquí no aparecían tantos bichos. El tercero en caer fue el Solar. Y recordé que tenía ya la mesa del Ancient Manipulator y podía craftear el absorbente. Volví a casa e hice este pedazo de ítem que incrementa en 5% el movimiento, aumenta la vida, da regeneración, reduce el daño en un 10% y además absorbe el daño en un 5% de los enemigos y lo regresa como curación. Rotísimo el ítem. El día 52, ya con este ítem listo, a por el último pilar para invocar a Moonlord. Moonlord es un boss muy fácil, aquí les doy unos tips primero. ¿Ya le dieron like al video? Con Moonlord solo debemos estar pendientes del rayo de su ojo. Este comienza a cargarse después de que dispara por el ojo de su mano que está más alejada. Nunca falla. Cuando les dispare es el momento de acercarse para rodearlo. Acercar un bicho por aquí. Ya apareció, tengo que hacer zoom. Ah, no, bueno, no afecta mucho, creo. Y no tengo plataforma. Se cura. No tengo plataforma. Así que voy a tener que pelearle un punto muy malo. Aquí. Tengo el Sky Pitch, no tengo el Sky Pitch. Sí, lo tengo. Sí, tengo. Vamos a hacer acciones evasivas. Otro más o menos por aquí. Y ahora sí volvemos a la pelea. Muy mal volvemos a la pelea. Pero está bien, está bien. No me acordé que no tenía la cosa esa. Igual esta arma va a ser. Va a ayudar mucho esta arma. Me va a permitir alejarme. No ha disparado, así que no tiene que proteger. Ya disparó, viene el rayo. Ajá. Ahora hacia el otro lado. Ok, uy. Igual tenemos el fin de la luz. No ha disparado, creo. Ahora sí. Dispara. No llega, no, así que vamos a ir con esto. Y pues, luego del 1.4, no quiero hablar por adelantado, pero creo que sí, igual no quiero perderla. El Moonlord es un bicho regalado. No ha disparado y disparó. Ok, paró antes de tirar los manos. Me perdí de algo. Pero ya van dos peleas en las que tengo que hacer maniobras evasivas por no ir preparado. Ok, no ha disparado. Por alguna razón está sacando el ojo antes de disparar. Hice un play muy malo. Una plataforma. Hablando de plays malos. No sé qué la va a disparar. Y ya nomás queda el ojo del medio. Porque son puros ojos. Ok, el hitbox está muy mal. Voy a hacer el círculo mientras vuelve a abrir el ojo. Cuando quiera. Ahí. Vamos a cambiar a este. Creo que va a hacer más daño. No sé si haga más daño realmente. Pero aquí tengo que bajar rápido y esquivar, porque tengo la barra verde y no quiero perderla. En cualquier momento. Oh, muy mal. Ya nomás destruyendo ese ojo, ya con el corazón abierto, solo corremos hacia uno del mapa y creo que ya está. Gracias.
2000 de vida. No. Voy a dejar bastante para cuando vuelva a abrir estar listo. Ok. Igual voy. Quiero más a la izquierda, supongo que hace el tiempo, porque desde aquí le estoy dando. ¿Sí? No, no estoy dando. Va a ser alejarse, pero despacio. Ya va a ser un problema también alejarse despacio. Okay, nada más estando pendiente de esos ojos. Y el rojo es primero. Pues lo vamos bien. Aquí va arriba otra vez. ¡Eso no alcanza! Vamos a ir con esto. Va a ser un problema porque va a tardar mucho la pelea mientras alcanzamos el corazón. Pero bueno, mientras sigamos el mismo patrón, todo bien. Menos ese patrón. Igual. Vamos a sacar un poco para hacer más daño, pero no puede cambiar. Pero no puede cambiar, no me dejó. Iba a ser el rayo ya. Ok. No llegué. No llegué otra vez. Mira, igual ya estoy en otro punto. Mucho necesario. Estoy en alcance el cerebro. Porque no sabía que el Calamity quitaba el vuelo infinito. No sé en qué punto pasó eso. Pero ya 8%, ¿eh? Tenía bien aquí. Está más preparado para tomar el screenshot. Y Moonlord derrotado. Bicho regalado, como digo. Ya me deletea con el rayo. Al derrotarlo, salió que se escuchaban ecos en la dungeon, lo que significa Phantom Plasma. Como el ectoplasma pero rosita. De Moonlord, lo importante para nosotros es la cebolla celestial, que nos hará un slot extra para los accesorios, y nada más porque flagelos. El día 53, ahora bien decidido a conseguir el Pip-Boy 3000, compré 75 bolsas de las azotadas del desierto. Y bueno, me hace falta una limpia porque no salió ninguna bolsa. Lo que sí encontré fue el traje rosa. Si derrotamos a Moonlord con este traje, dropeará un ítem especial por parte del Alchemist NPC. Así que a por Moonlord de nuevo. Y aquí estaba el National Ugandan Treasure, o como se pronuncie, no sé inglés. El día 54 derrotamos a Nactus. Este boss se derrota con una pistolita de agua. Da varios ítems, pero a mí me gusta usar un accesorio que nos evita estar comprando más pociones porque da la combinación del Calamity. Y un pequeño truquito para derrotarlo. Con la pistola de agua solamente lo invocamos, le disparamos y dicho derrotado. Más tarde crafté el GPS, Fish Finder y el celular. Ya solo faltaba el Pip-Boy 3000, pero qué horror la verdad. Después hice las alas solares, pero no me alcanzó el luminito para hacer la armadura, así que a por Moonlord de nuevo. Y aquí fue cuando me di cuenta que el mundo se bugueó. Al derrotar a Moonlord se deben de generar planetoides llenos de luminite y un mineral muy necesario para progresar con las armas, pero no lo hizo. Al finalizar el día, armadura solar lista, 208 defensa. Uf.
10:55, llegó el momento de prepararnos contra el siguiente boss, los pollitos. Comencé a farmear las Unholy Essence en el infierno porque aquí aparecen mucho más estos bichos y cuando junté las suficientes hice el Profaned Shard, invocador de los Profaned Guardians, los pollitos. 10:56, antes de comenzar la pelea crafté el Rem's Revenge, este flagelo está potentísimo. Y desde aquí les agarré el amor a estas armas, aunque deteste estar dando tantos clics. También hice pociones de 250 de vida porque las normales ya no abastecían y comenzó la pelea. Para este bicho es importante enfocarse en el que está detrás para ir bajando la defensa al que se posiciona adelante. Ya saben que con los pollitos es importante irle pegando. ¿Por qué no se ha quitado vida? ¿Se curaron? ¿Se están curando? ¿Por qué? Ok, desconozco por qué se están curando, pero bueno. Es irle quitando vida al de atrás. Me voy a enfocar en el de atrás. Se llega. Bueno, pero llega mucho menos. Sí, con este que quitan bastante. Quita bastante. Recuerdo que voy a dejar de hacer referencia a los yoyos. Pero sí, ya quedan dos golpes, ¿ok? Aquí empieza lo interesante. Corrí por él. No puse en silencio el teléfono. Se me pasó. Y es que está complejo, está pendiente de muchas cosas como eso. Y ahora tuve que reiniciar 3 veces el Terraria para que el programa siguiera grabando porque descansé un rato, cerré el juego y dije, bueno, vamos a poner ahora con el teléfono, porque como ya sabrán, mi PC explotó y ya no manda audio, se quemó el cable, ya no tengo la imagen, creo. Entonces, me está concentrado. Me voy a curar, voy a quitar esto. Entonces, ¿en qué me quedé? Sí, quité el cable y como conecté el teléfono para escuchar por el Bluetooth. Sí. Tengo que reiniciarlo varias veces porque no, el programa no estaba grabando el audio, luego el mismo Terraria no estaba sacando audio. Ok, ya no, estoy un pollito. ¿Será que en la primera caen los pollitos también? ¿Cómo no en la primera cae el Supremo Calamitas? Así me gustaría. Y es que si cae la primera, no. Ok, pues se cayó la primera. Primera, digo. Y aquí comenzó el farmeo bueno. Este boss dropea un ítem para melee potente, rotísimo, el War Banner of the Sun. Ya lo verán adelante. Mientras seguía derrotando al boss, me di cuenta que podía mejorar las botas de ángel a las de serafín. Esos 9 de velocidad horizontal y 2.5 de aceleración se van a notar bonito. Y después seguí intentándolo. 10:57, seguí intentándolo por otras 5 veces, pero en las últimas 3 me di cuenta que ya no estaba dropeando nada a los pollitos. Así que tuve que reiniciar el juego y tampoco. Dije, me quedé sin este accesorio, pero decidí intentarlo en el infierno y War Banner of the Sun. Este ítem incrementa el daño de melee en hasta un 20%. Ya verán lo bonito que será contra el Devorador de Dioses. Por la noche salió una sangrienta random, así que a farmear más bichos. Y para el día 58, el Snatcher ya se había completado, incrementando en 10% la vida, reflejando el daño a enemigos y ayudando atacando entidades que se acerquen. De verdad que si les toca este ítem por casualidad, no duden en usarlo. La mejor manera de completarlo es con una sangrienta y una poción de Zerg. Ese día tocó volver a farmear el devorador para comprar más bolsas. De verdad, llegar a este punto sin este ítem es pura mala suerte. Compré otras 23 y para qué les digo lo que ya saben. Pero aquí no nos rendimos. Estúpida, no vas a arruinar mis planes. Convertí 1000 monedas de mayor calidad a las más bajas para comprar 200 bolsas. Si no salí aquí ya no iba a salir nunca. Comencé a abrir las bolsas como un enfermo y cuando quedaban menos de 30, por fin salió. Mi pregunta es, ¿qué tan salado debo de estar para necesitar tantas bolsas? Compré 10 pociones de TP de cada y ahora sí, Pip-Boy 4K. Ese ítem muestra las estadísticas de los personajes y permite hacer TP a ciertos puntos del mapa como la Dungeon, Jungla e Infierno. Así que al final ya verán lo importante que es. El día 59 llegó el momento de pelear contra Providence. El problema es que ya vamos contra Providence.
quedan muchos días y muy pocos bichos. Ya encontraré la manera de rellenarlo, así que por Providence. Este dicho es una papita, es una papita. Más con el ítem que obtuve hace poquito de el Sun. Se llama War Banner of the Sun. Que incrementa el damage. Me distraje un poquito ahí para comentar. Pues no sé si lo expliqué, bueno, debía explicarlo, así que no me aparece explicarlo en medio de pelea. Ah, también mejoré, bueno, se mejoró mientras hubo luna sangrienta. Ok. Este bicho, ¿dónde está? Es una tomada ratito. Que... el smash, que por estar al máximo refleja el, un poco del daño que yo, que me hacen, y además ayuda como atacando. Esa cosita rosita que se llega a ver es un ataque de él, y que de algo ayudar. No me voy a quejar, espero y con el espuno calamitas destruya y perdía los oros. Ay, que no tiene daño por contacto, es verdad. Muy mal TP, pero quiere decir que no fue mi culpa. Yo el TP lo tiré a tiempo, pero eso, ya saben, teclado dos veces. Ok, y ahorita mismo, el punto en el que está el Providence, le podemos seguir bajando vida, sí, pero los pollitos que tiene al lado lo están curando, así que no sé por qué con este boss se me cancelan los dashes y ninguna parte especifica que hay un debufo para cancelar el daño. No sé. Ok, me va a morir. No, de verdad me va a morir. Uy. Me desconcentré bastante y casi la pierdo ahí. Pero ya está mucho menos. Vamos a acercar marca pura. Pero ya salió. Un boss mucho más sencillo que los pollitos. Al derrotarlo, dropea las Elysian Wings, un material necesario para craftear las últimas botas del Calamity. El día 60, con el material que dropeó Providence, las ciudades divinas, crafteé el Morningstar, un pedazo de arma que ya la verán en acción. Y también crafteé la insignia de Yharnam, un accesorio que incrementa en 10% la velocidad de melee, daño y además su daño verdadero. Al derrotar a Providence, se desbloqueó un nuevo mineral en la jungla, el Welly Bloom, ya casi el último tier de la provisión del Calamity. Farmeé bastante este para hacer la armadura de Tarragon. Volví a casa, hice los lingotes de Welly Bloom y volví a farmear a Providence para conseguir más ciudades divinas. Este material es necesario para la armadura de Tarragon. Volví a casa y crafteé esta armadura. Además del incremento de vida, defensa y regeneración que otorga, también presionando un botón especial, por 10 segundos dará un aumento de defensa muy grande, y al ser dañados se nos dará un buff de regeneración. El día 62 comencé a limpiar y expandir la dungeon. Se necesita una buena área para combatir al Poltergeist, una versión más complicada de Plantera. Y hay dos maneras de invocarla. La primera es con su invocador, obviamente, el Necroplasma Bacon, pero opté a la segunda, matar 30 de estos ectoplasmas rosas. Ok, ya se invocó. Ya no podré notar, vamos a poquito hacer. Un ser que hace más daño. Hace más daño. Creo que es más constante. Ya que pueda cambiarla, claro, porque no me deja. Ok. Pues será más constante y no sé por qué tengo ser. No, tengo que acercar. ¿Cuál es? Ya que creo. Lo bueno que al menos esto traspasa, y con el Supremo Calamitas va a ser un puntazo poder traspasar cosas. ¿Por qué? Por el gusano que los yoyos fue nuestro counter directo. Ok, ya se separó. Es como una plantera, es una plantera, pero realmente... sigo diciendo, la 1.4 es muy compleja, así que estos bichos ya no es tanto problema. Hay un bloque ahí, está pendiente.
Ok. Ya nomás queda la el Poltergeist. Hablando de Poltergeist, ya vieron la película de Poltergeist, es vista, ¿verdad? Pero la remaster es la... No las originales, no, nunca he visto las originales, pero miré la de... La remaster, creo que es 2012-2015, y está espectacular. Espectacular. Creo que tiene críticas muy malas, pero todas las películas de terror tienen críticas malas. Ok, ya 28%, no sé qué patrón vaya a ser ahora, y si solamente me va a seguir, mejor. Esto es 11.000 de daño, wow. Ok, sí quita bastante esta arma entonces. Se quitaba menos. Y listo. Poltergeist derrotado. ¿La bolsita? ¿Dejó bolsita? Uff, RIPPS. El motivo por el que derroté al Poltergeist en este punto fue para conseguir dos cosas. El Echo Heart, consumible que aumenta el daño de adrenalina en un 15% y reduce el daño en 5, ya con esto un 45% de incremento de daño. Y la Reno Soul, con la que haremos un arma. Pero aquí surgió un problema. Okay, me di cuenta que los planetoides por alguna razón no spawnearon. Como no habían planetoides, a farmear a Moonlord para el Luminite. Lo derroté varias veces para asegurarme que haya suficiente Luminite y poder craftear el Exodium Cluster, mineral que se obtiene con los meteoritos, pero no aparecieron. Y con esos materiales crafteé la luna creciente. Créanme que esta arma es potentísima. Me encantó y creo que es capaz de derrotar al Supremo Calamita sin problemas. Más tarde fui a por Giudas Divinas para craftear la Elderberry, otro consumible que incrementa 25 puntos la vida. Ya solo faltaba una más de estas. El día 64 fue momento de pelear contra el Ceaseless Void. Con el invocador de la runa de Koos que dropea el Providence, debemos derrotar a tres bosses. El Ceaseless Void, Stormwaver y Cygnus, cada uno en su respectivo bioma. Al derrotar esos tres, podremos craftear el siguiente invocador. Pero primero, el Ceaseless Void. Tip para que no batallen en la dungeon, invóquenlo y salgan volando de aquí como yo, pero de preferencia hagan un camino recto. Aquí, lo primero que tenemos que hacer es subir. Claro, sin atorarnos. Una vez saliendo de aquí, ya matar esto es cosa fácil. No sé si ven ahí el 30.000 en igual de... 2000 que le hacía, creo, este bicho en el intento pasado. Bueno, no intento. En la modalidad pasada de los yoyos. Dije que ya no voy a hacer referencias a eso, pero es que no. Simplemente quedé perplejo con el daño que hacía la otra vez. Y es que es mucho más viable esto. Muchísimo más viable. Ya que estoy en este punto, me doy cuenta que... ¿cómo se llaman? Yo todavía no sé cómo se llaman. Se llaman flails, pero no sé cómo se llaman. Flagelos, eso. Son mucho más viables. Y lo que voy a hacer, ya sea morir ese, bueno, ya está, queda otra, es matar uno de estos por día. ¿Por qué? Porque así podré rellenar los espacios. Realmente el Calamity se termina en muchos menos días. Si lo haces bien, claro. Voy a tirar eso, no vaya a ser. Y creo que ya terminé esto. Sí, así que en este día voy a derrotar a este. Y en el siguiente vamos por el... Sigue el Stormwaver, creo. Así que por eso. Después sería ya el Cygnus. Y antes de pasar al... Devorador de Dioses, iría por el... Old Duke Fission. El día 65 era hora de pelear contra el siguiente boss, el Stormwaver. Ese sí se me complicó bastante porque no recordaba que hacía estos dashes tan fuertes, así que el primer intento, fallido. Me di cuenta también que un problema era la gravedad, así que fui a casa para craftear unas pociones llamadas Gravity Normalizer o Normalizadores de Gravedad. Fin del inglés, señores. Con esto hacemos que la gravedad sea igual que en el espacio. Y segundo intento. No, otro. ¿Dónde está el invocador en el 5? ¿Ya le puedo ir haciendo daño? Creo que... No sé qué es lo que me hizo tanto daño realmente. Ese traspasa, ¿no? Sí, pero igual hace más esto. Voy a romper la cola. Ok, ya le puedo hacer daño en todo el cuerpo. Para evitar el rayo,
debes de tener el timing muy preciso. Y justo cuando vayas a aparecer, nomás te volteas del lugar. Puedes usar la defensa de la armadura. Ok. Ese rayo sí no me lo espero. Ok, ahí está el otro rayo. El otro debería de tirarlo ya. Ajá, igual me lo tomé. Ajá, ya le estoy agarrando el timing. El otro ya está por salir, la bolita, digo. Ahí está. Muy mal timing, digo. Aquí voy a usar esto para derrotarlo. Bicho complejo. Al derrotarlo, hice el charm del Alchemist al tier 4, que hará las pociones ilimitadas al derrotar al Supremo Calamitas. 1066 a por signos. Lamentable este bicho, o el daño que tenemos era muy potente. Es este, y no creo que sea complejo. Tenemos muchísimo daño. Solamente es correr hacia un lado del mapa y ya va a la mitad casi. El otro sí fue difícil, pero ese no, este ya cayó. Ok, pelea súper compleja y ahora ya o era muy débil o el daño que teníamos era súper potente. En el día 67 no fui por el devorador de los dioses, sino por el Old Duke. Pero solo invoqué la lluvia ácida para llenar los días, ¿verdad? No me culpen. Día 68, ahora sí, lluvia ácida. A pesar de hacer muchísimo daño, los bichos tenían muchísima vida. Pero lo importante de esta lluvia ácida no es limpiarla en sí, sino que esta lluvia es el invocador del Old Duke. Al terminarla, aparecerá un remolino donde se invoca este boss. Y este boss es una mejora del Duke Fishroom, pero les doy un consejo. Muévanse sin sentido, porque atacará sin sentido y así lo esquivarán más fácil. Como que intenta predecir los ataques. Pero bueno, ni siquiera yo sé qué voy a hacer, así que más lo va a tener complejo para darnos. Ay, espero no se escuche la música que tengo de fondo. Tengo que... Se tengo muy fuerte. Lo voy a bajar porque quizás se escuche. Sí, muy seguro se escuchaba, así que ya lo bajé. Vamos a seguir enchufando este bicho. Es que esta arma es buenísima. Esto, estas lunitas que salen. No me esperaba tener proyectiles en este punto de partida. En este ninguno realmente. Porque... Ay, no sabía que estaba esa bola de arriba. Porque llevo toda la partida. Ok, eso no es cierto. Porque iba a deshacer la bolita que llevo arriba. Llevo toda la partida peleando con el rango y ese es un puntazo. Ok, me ha matado. ¿Me curaré? No lo curaré, no lo sé. Ya me voy a concentrar un poco porque no quiero repetir la oleada esa. Y moverse random. El punto para este bicho es moverse random. No, es que no escucho si me está quitando vida porque le bajé demasiado los audífonos. Ok, me curé. 160.000 de vida en el final. Ok, FPS. No sé por qué se bajaron. Si no pasó nada interesante, 80.000 de vida ya. Me llegó un mensaje por Discord. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Ya creo que puedo tanquear aquí y bajarle la vida restante. Sí, otro bicho menos. Ahora ya queda el dolorcito de cabeza. Pero a ver, vamos a ver qué da. El día 69, ahora sí, invocador del devorador de los dioses. Voy a dejar la primera pelea porque aquí es donde salen los bosses extras. Pero como mencioné en la pelea, me faltó poner corazones. Y te los digo desde ya. Crafteen corazones, son buenísimos y ayudan muchísimo, aunque no parezca. Primer intento, a ver qué tan pro sale. Creo que tengo todos, menos esto que duelo bien poco, pero vamos bien. Que por intentar no sea. Ok, primer intento, ¿es traspasa? No. Bueno, sí, un poco. ¡Ah! Ok, me falta este, ¿por qué no lo vi? Se mueve muy rápido, ¿por qué?
Me acostumbré a los bichos lentos. ¿Por qué se movió tan rápido ahí? Lo bueno que me estoy curando. Ahí viene a atacar, supongo. Viene de nuevo. Y ya tengo la barra verde. Ok, eso no sé cómo no me dio. Esto sí me va a dar. ¿Por qué se mueve tan rápido? ¿Algo me estoy perdiendo? O así es el bicho, lo acabo de derrotar hace no mucho y no recuerdo que fuera tan rápido. Ok, igual vamos bien, creo. Ah, ok, quizás porque me muevo muy lento yo. Sí, eso es así. No sé, puede ser que vine aquí para pegar las dos barras. ¿Eso me dio? ¿Eso no me dio? Ok. En la primera parte de la pelea. Voy a enfocarme primero en estos bichos porque... Ok, ya con estos bichos fuera. Ok, no traigo el killing de la nube. Rayos. Me ha gustado tenerlo porque es un puntazo. Pues voy a continuar. Ya nomás queda una fase, creo. Y espero no se buguee. Espero no se buguee. Porque tendría que moverle a los archivos. Si no. Ok, este ya está. Este ya terminó ahí. Véala. ¿Qué bicho? No puede ser. Cuando quiera. Nice. Queda el Storm Waver. Tiene que te quito vida. Tiene que te quito vida. Tiene cola, tiene cola. Ok. Afortunadamente. Ya, bicho fuera. Signos. Sí, fue fácil. Ahorita será más fácil ahora, espero, supongo, creo. Listo. Ok, me falta algo importantísimo. Quizá, si no lo hago en esta, la pelea, a la siguiente va a ser, porque no puse los corazones. ¿Dónde estás? Ok. Me faltan unos corazones para estarme curando. Uah, no lo esperé nada. No lo veo, ok, ok. Tengo que tener los ojos en el background, ya me acordé. Y así puedo estarlo viendo. Es una pelea muy compleja. Eso creo que no me hizo daño, pero vamos a tirar. O sea. En cuanto a hacerlo, estamos haciendo fatal. Tengo muy poca velocidad de movimiento. Los coloqué en la plataforma, encendí y ahora sí segundo intento. El tercer intento fue el bueno. Creí que perdería muchos días peleando con él y realmente sí. Pero no para derrotarlo. Si no, igual mientras más tiempo perdamos aquí mejor, porque vamos muy adelantados en tiempo, creo. Ok. Va a venir de nuevo. Y me saco la vuelta. Mejor aún. Pregunta si quitará más. 3000 no. Bueno, sí está más. Pero igual. Perdí ahí la barra verde por estar probando cosas. Y aquí perdí la partida. No problema, vamos bien. Aquí me curo con todo esto. ¿Dónde viene el bicho? Supongo que eso contó como esquivar. Me tengo que tomar esto. Uf. Me tengo que mantener aquí. Para estarme curando. Pero también está complejo mantenerme ahí. Ok. Una poción igual.
Necesito mucha vida, no abastecen los corazoncitos estos. Bueno, por alguna razón, tengo un ítem. Ah, sí, pues el Snatcher, este bichito, hace que el daño que me hagan les rebote, así que prácticamente se mueren al tocarme. TP, uff, aceleró muchísimo el bicho ahí. Ok, ya se va a transformar. Se va a transformar, estoy en una muy mala plataforma, pero... ¿Dónde sales? ¡Salió muy...! ¿Qué hace de este lado? Ok. Uf. Va a estar complejo, pero esto va a ser, esto va a ser. No puedo perder mucho tiempo aquí. Bueno, sí puedo y sí quiero. Pero no me gustaría. Nice, 50%. Dañe mucho más, dañe mucho más. De aquí debería venir. Y hice un giro muy malo ahí, pero... Me quedé sin... Ok. Aquí va a ser TP, subo. Saco la vuelta, todavía no dispara rayos y... Tengo que volver. Tengo que volver, vamos a intentar regresar. Vamos a curar. Ok. Supongo que una de estas la voy a evitar. Nice. TP. Me curo. Muy mal. Muy mal. Uy. Nice. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Por alguna razón evité el damage ese. Supongo que el dash. Ahí está, tuve evitada. Ok. No hay problema. Creo que aquí puedo alcanzar a vivir. Y ya debo tener TP. Pues no, pero tenía el otro. Así que es worth it. No sé qué la va a venir. Nice. Uff, llego a bajar. Pero me la esperaba. Tengo muy poco cooldown de pociones por los ítems que tengo. Al final supongo que voy a mencionar los ítems que traigo. Sí, directo TP. Y este. Ah, pero no se puede tirar. Aquí no sé para qué lo esquivar. Nice. Me está circulando y. Ok, nuevo daño. 20%. Estando aquí me puedo estar curando bien, así que no problema. Ok, va a ser el TP. Bien, voy a bajar a curarme. Y no lo veo, pero bajaron el FPS. Ok, no sé qué es eso. Ah, va a lanzar estas cositas aquí. Uf, no. Otro de esos no. Ya se va a morir. Creo que voy a usar esto para evitar problemas. Y aquí me voy a poner directo a pegarle y... Damos screenshot. Esperé que saliera un screenshot bien. Nice. Esperé haya grabado también. Esto no sé qué es. Dice... Summon Spirit. Ah. Y la bolsita. Que la bolsita me da un yo-yo. Como si usara yo-yo sería. Cuando derroté al devorador de los dioses, apareció un NPC que vende estas botellitas que dan buffos de daño, velocidad de movimiento, regeneración de vida y defensa. Para las próximas peleas serán muy útiles. Y al día 70 me lo pasé colocando estas botellas por toda la arena. Día 71 crafté el yunque cósmico y esa noche llegó el momento de farmear los materiales que mencioné que se desbloquearían después de derrotar al devorador de dioses. El primero que farmeé fue la energía endotérmica, dropeada por los bichos de la luna congelada. La noche del día 72, el combustible de pesadilla, igual que la noche pasada, pero ahora con la luna de calabaza. Y por el día 73, a farmear los fragmentos del sol oscuro, obtenidos en los eclipses. El día 74, con todos estos materiales, crafteé la Ascendant Spirit Essence, un material para los crafteos de late game. Con este material, crafteé las Elysian Boots, que ya son 10.5 de velocidad horizontal y 2.75 de aceleración, el guante elemental que incrementa en 15% el daño y la velocidad de melee, además un 5% de crítico y 20% de daño verdadero en melee, una pasada. Después crafteé la esponja, mejoré el absorbente que da 20 de defensa, 15 de reducción de daño, 30 de vida, 5 de velocidad de movimiento, regeneración de vida estando parado y el 6.5 del daño recibido lo regresa como curación. ¿Habrá algo que no haga este ítem? Día 75. Para mejorar el Asgard Shield, necesitaba el Elysian Aegis. Ese se consigue matando a Providence en el infierno.
Cuando volví a casa, crafteé las Garden Aegis, que nos da 28 de defensa, 40 de vida y regeneración, además de un dash y un buffo que presionando la tecla especial haremos mucho más daño. Ese día comencé el farmeo de un arma, el Cosmic Discharge o algo así, un flagelo que suelta el Devorador de Dioses, pero como ya es costumbre, la suerte no estaba de mi lado. El día 76 crafteé una parte de la armadura, pero aún faltaban lingotes. El día 77 volví a derrotarlo, y ya pude craftear la armadura del God Slayer, 281 de defensa, ¿cómo se quedan? Y ese día continué abriendo bolsas, derrotando al Devorador y comprando más bolsas. La verdad, no fue nada divertido estar derrotando a este boss varias veces, ya me había agobiado porque no es que fuera difícil, sino que tantas veces. Y el día 78, más de lo mismo, después de varios intentos, por fin apareció este arma. Que la verdad, está rotísima y es completamente worth farmearla, solo que no tiene tanto rango, pero no es un impedimento. El día 79 ya estaba bien listo para ir por Yaron, cuando me di cuenta que olvidé al Dragon Fully, un boss que está tan lamentable que ni me acordaba de él. Hice su invocador y vean la vergüenza de jefe. Dragon Fully, pero es un... un chiste este boss, así que... sin perder tiempo... Ok, creo que tengo muy poca visión. Es un chiste este boss. Tiene... no sé, se comporta muy lento y aparte tenemos muchísimo daño, me encanta. Así que derrotando a ese seguiría Yaron y estuve farmeando mucho esta arma, ya vieron. Pero creo que fue worth. Ya se murió. Derrotar a este boss es necesario porque dropeé unas plumas con las cuales se hace el invocador de Yaron. Al volver a casa hice más estatuas de corazón y fui a la jungla a colocarlas. Y esa noche ya estaba listo para invocarlo, pero olvidé su invocador. Aún así, aquí está la batalla. Llegó la hora. Se llegó la hora de no hacer nada. ¿Por qué? Ah, sí, estoy muy arriba. A ver cómo sale. A ver cómo sale de verdad. Porque tengo muy poco rango. Igual lo bueno que este bicho persigue. Voy a quitar esto. Usaré esta mejor. No, no. No problema, no problema. Yo creo que ahí se puede. ¿Me curaré o iré por los corazones? ¿Cuánto quito? 15.000. ¡Fua! ¡Fua! Que si hay damas. ¿Eso lo puedo evitar? No. Ok, tengo que tomar esta poti para evitar la gravedad. Y vamos a seguir. Vamos bien, creo. Bien mal. ¿Corazón? ¿Será que mejor uso esta? Sí, sí, voy a usar mejor esta. ¿Por qué? Así me puedo concentrar más en esquivar y eso. Igual la otra arma está muy bien por el damage, pero tiene muy poco alcance. El mismo problema de siempre. Pero no necesito la poción. Ok, esquivamos muy bien. Y pues este bicho ya no es como antes, de que tenía que derrotar dos veces, creo. O se me bugueó la vez pasada. Ok, voy a curarme. Sí, esas maquinitas, estatuas, ayudan muchísimo. ¿Sí? Ok, aquí en cualquier momento, tira de una vez. Creo que va a aparecer, exactamente aparecer ahí. Yo le puedo estar haciendo damage. Y al 100% y vamos muy bien, creo. Ahí no debí usar los corazones. Ok, hay muchos de estos. Ok, tengo la barra verde. Damage. Ven para acá, bicho. Creo que la desperdicié. Se acaba de transformar, creo. Ok. Bueno, así no es tanto problema, creo. Espero. Espero. 50%. A curar. Me gustaría llevar otra armadura y una que me hace varios debuffs.
Por ejemplo, la de ahorita que daba defensa me gustaba. Igual esa mucha más defensa base, creo. Sobre esquivar. Afortunadamente la bolita esta nos evita una que otra de sus bolitas. Y ya tenemos las pociones de nuevo. 40%. Yo creo que en esta se va a ir. Y espero, porque ya no voy tan sobrado de tiempo. Me hice tonto buen rato. Ok. 50.000 de damas. Yo creo que ni con el yayo más fuerte hice tanto en su video pasado. Ok, estas lluvias no son tanto problema. ¿Dónde están? Aquí están. Ok, ahí sí ya me siento muy mal. 16%, me voy a concentrar más. No estaba esquivando bien ya. Okay. Ahí ya no tenía cómo esquivar realmente. 400.000 de vida ya no es nada. Así pasó de 2.000 de vida no es nada a 400.000 no es nada. Acércate. Voy a tirar esta barra. Uy, ya. Pues no sé qué voy a hacer aquí. Uy. Quién sabe cómo esquivar. Oh, no. Oh, no. Cúrate, 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 cúrate. Ok. Nice. Nice. Sí grabé. ¿Y la bolsa? ¿Dropea bolsa? Aquí se dropea bolsa. ¿Eso no qué es? ¡Ah! ¡Son pociones! Ok. ¿Tengo cerca? ¿Qué dropea este bicho? Derrotar a Yaron desbloqueó un nuevo mineral, el Lauricore, con el que se hace la armadura de Tesla y casi todo lo roto del juego. Ya de aquí solo queda el Shadow Speck, pero eso es después del Calamita y los exomecánicos. El día 80 a buscar este mineral. De principio es difícil encontrarlo, pero se genera en cantidades muy grandes. Cuando logré encontrar la primera mena, resultó que necesitaba un pico mejor, así que fui a craftear el de Welly Bloom y volví por más Auricore. Con las barras de Auric que hice, crafteé las Celestia Tracers, las mejores botas que añade el Calamity, 12 de velocidad horizontal y 3 de aceleración, ya verán que vuelan. Después junté casi todos los flagelos que recolecté desde que empezamos los 100 días y el Dragon Pole. Más tarde fui a farmear al Brimstone Elemental para conseguir el Bloodcore, material necesario para hacer una armadura necesaria para la armadura de Tesla. Esta se craftea juntando la armadura de Tarragon, Goodslayer y Bloodflare. Con todo listo, pude craftear la armadura de Auric Tesla, que da 100 de herida extra y 321 de armadura. El día 81 crafteé el altar para luchar contra el Supremo Calamitas, preparé la zona y ahora sí la pelea. Les hago spoiler. A la primera no lo derroté, pero me gustó mucho la pelea, así que la voy a dejar. A ver qué tal sale la pelea. ¿Se invocó? Ok. En cuanto a daño ya. Ok, es esta etapa primero. Sin problema, supongo. Ok. Arriba. Y es que la bolita esta ayuda mucho. Si hubiera tenido esta bolita con los yoyos. Aunque ya es imposible esquivarlo. O al menos un yoyo quisiera esto. No sé dónde está el gusano. Aunque el gusano se iba a evitar damas. Y listo, ahora sí la pelea. Mientras la tiene todo bien. Puedo usar esta arma porque es la única que lo va a alcanzar. Está en tapa de dash, tengo que quitar esto. Y ahora sí, enchufarlo. Ya que estamos bien. ¿Qué sigue? Ok, sigue esto de nuevo. Hace no mucho que tuve esta pelea y estoy confundido todavía de qué continúa y eso. Ok, mientras no me peguen esos que van de lado a lado, todo bien. Y es que 26.000 de... Oh, es muchísimo daño pelearle con esta arma. Voy a tirar esto a ver si le hago más daño. Creo que si le pego directamente con este le haré todavía más damage, pero vamos a esquivar primero.
¿será que lo matamos a la primera? Y es que en el yoyo no era tanto el problema esquivar y eso, porque por ejemplo aquí no esquivé y eso, sino que... ¿cómo se dice? El rango. Para empezar, el rango y el damage. Por ejemplo, aquí nomás estoy parado y estoy casi reventando aquel bicho. Ahorita me están reventando. Pero... recomendación: primero maten el de la izquierda, es más enfadoso que el de la derecha. ¿Qué vamos a hacer para acá para poderle dar? Listo, uno menos. Ahora sí, ya nos podemos enfocar en este. Ok. Que sí, otra vez esto. La verdad, no hemos, creo que este es el día 80, si no me equivoco. O 70 y algo, y... ¿qué voy a hacer en los próximos 20 días? Me voy a meter mucho relleno ahí. Una estatua de Minecraft, no sé. Como todo buen capítulo de Naruto, supongo. Que por cierto no lo he visto. Ok, ya sacó las bolas rojas. Y todo bien. Falta que saque de nuevo. Uf, eso casi me da. ¿No usaba pociones en toda la pelea? Quedamos muy bien ahí. Ya queda eso, que esto va a caer por pesa, que se van a bajar. Bueno, voy a tratar de evitar que caiga, no arriesgar pegándole con esta arma para que no se vea tan lagueado el video. Yo creo que la... ¡oh, no! Ahí la hice muy mal. Y no tengo el killing de la Nurse, así que creo que estamos en problemas ahora sí. Está muy confiado. Y al final, por esa compañía. Bueno, segundo intento. Esto es súper confiado por el damage que llevaba, pero al final esa misma confianza me mató. Así que... no problem. La pelea está muy sencilla. Muy, muy sencilla. Ok. Es decir, ¿por qué no quitó el daño? Pero ya... bueno, no hay problema. Vamos muy bien. Íbamos muy bien hasta aquí. A alguien se le ocurrió... pues... hacer un mal movimiento, lo que terminó... haciendo que me hicieran muchísimo damage. No supe ni qué, de una me deletearon. Me hice de caer y ya. Voy a ver cayendo eso. Recuerdo con aquellos hermanos. No sé si deja la pelea anterior, depende de cuánto... o sea, si la hago de dos partes, sí la voy a dejar porque... me gustó, a pesar de que... como... en sus tiempos, Warchi. Ignoren esto. Ok, aquí seguimos esquivando. Esquivando, la bolita ayudando más bien. Ok. Y es que este es el yo-yo 45.000, que me cuentas, que me cuentas. Yo-yo. Flágelo este, ya no terminé la serie todavía. Estoy diciéndole yo-yo. Ok, aquí le voy a tirar la barra y esta. 81.000, es mucho damage. Creo que sea la pelea. Ya después de esto, ¿qué sigue? Los bichos de nuevo. Me va a guardar la barra roja para pegarle a esos bichos. Más a este, que es el castro. Porque no sea... así quisiera, la verdad, sí quisiera perder varios días en esta pelea. Nada más que aquí se me bajan los pesos un poco, bastante. En la parte siguiente. Espero no creer tan... bueno, no va a estar peor que en el video anterior. Para ese titán, no sé qué. No me sentí cómodo con el video anterior. Pero muchas gracias por no tomarlo tan bien. Ok, se los pido así. Yo debería estar en cooldown, tiene muy poco cooldown la bolita, afortunadamente. Tenía mucho tiempo.
Ok, ya, aquí el problema. Creo que perdí porque me dio una de estas lunas. Quita bastante, quita como 200. Ok. Vamos a seguir enchufando. Ay, sorry con el FPS ahí, pero no puedo cambiar de arma. Ya lo intenté en la anterior. Y es que es mucho daño. No sé por qué Dina empieza a hacer tanto daño. O sea, ¿de qué? Ok, ya no tiene esos pájaros, así que a pegarle. Claro, no. ¿Me dieron? Sí, me dieron. El problema de que me den es que me pegan como un debuffo y no me puedo curar. Aquí vamos a usar eso para curarnos. No sé por qué hay tanta basura. Voy a tener que dejar eso. 9%. 8. Cuando quieras tirar eso. Ya tiré mi pote yo también. Hacemos TP, salimos. Aquí me voy a agarrar un poco el skin. Ok. ¿Cuánto por ciento le queda? ¿Dónde está el bicho, por cierto? 2%, 1. Listo. Me voy a acercar. Tomo una captura. Ups, alejé de más. Listo. Creí que sería más complejo, la verdad. Pero, ok. Calamitas is no longer active. ¿Qué me dropeó? ¿Qué es esto? Perdón. Este bicho estaba. Y en ese día, Supremo Calamitas derrotado. Con un arma decente, vaya que da gusto esta pelea. No como los chayos. Día 82. Al derrotarlo, pude encantar las armas con el Supremo Calamitas, pero no supe de qué manera afectarían. Sí tienen su descripción y todo, pero por ejemplo a esta no noté que me bajara la vida. Y hoy mismo comencé la búsqueda de los laboratorios. Pondré uno por día porque ya no hay nada de contenido para rellenar los días a menos que juguemos al Minecraft. El primero que encontré es el de Bioma de las Almejas. De estos laboratorios necesitamos los archivos encriptados para poder llamar a los exomecánicos. Conseguí el primer archivo y el día 83 fui a poner las fábricas de batería a trabajar, porque se necesitarán muchísimas baterías. Y aparece este el control de la Wii. Ese día encontré el laboratorio de la jungla con su respectivo esquema. Me volví a llevar las fábricas de baterías y las coloqué en la casa. El día 84, el laboratorio del infierno, que mismo proceso, esquema de aquí de baterías. El día 85, el laboratorio de la nieve. Y el día 86, el último, el que estaba arriba de la casa. ¿Qué tal los capítulos de relleno? Ya con todos estos esquemas en mano, se llegó el momento de desencriptarlos. El día 87, primero coloqué la base rompecódigos, después le añadí la computadora de desencriptar y comencé a desencriptar el primer esquema. Cada esquema que desencriptamos nos desbloquea conocimientos para mejorar la máquina. Al desencriptar este, construí la pantalla avanzada, el sistema de regulación de voltajes y el sensor de largo alcance. El siguiente esquema ya era de 950 baterías, así que en estos días también tocó farmearlas. Afortunadamente, en los laboratorios aparecen unos guardianes que dropean las baterías, y si van a este en específico y golpean al boss de la concha gigante, comenzarán a spawnear de manera insana estos bichos, lo que significa muchas baterías. Al finalizar del día, ya llevaba más de 1800 baterías, y volví a casa para desencriptar el siguiente plano. El día 88 recogí 555 baterías de las fábricas, y desencripté otro esquema. Según yo, aún faltaba uno más, pero para mi sorpresa, pude craftear el enfriamiento de Auric cuántico. Lo coloqué en la máquina y ya aparecía el mensaje de contactar. Supuse que era un bug y si le picaba no pasaría nada, pero para mi sorpresa, el Dreadon se invocó con el reto de los exomecánicos. Y aquí comenzó la pelea. La forma en la que me gusta derrotar a estos bichos es comenzando por Thanatos. De esta manera se avanza más rápido a la siguiente fase. Después, hacer el focus a Ares, y cuando Ares sea derrotado, volver a seguir con Thanatos, para solo dejar a Artemis y Apolos vivos al último, ya verán. Vamos a enchufar, les voy a escoger primero al gusano. Y la progresión es así, primero enchufar al gusano. No recuerdo bien la pelea. Ok. Tengo que acercarme a la cola, más que este mantiene muy separada la cola.
Prácticamente no la mueve, pues ahí está abajo. Okay. Voy a alejarme mucho para que venga. Y ya regreso a la cola. Creo que la protege muy bien. Por no decir que ni siquiera ha salido, pero bien. Vamos a alejarme. Ya que nos alejemos bastante, voy a regresar. Ahí está la cola. Debería quitarle mucho. Debería quitarle, digo, está el daño. Ok, ahí está el damage. Aquí salen estos bichos. Primero vamos a pegarle al aro. Yo creo que va a ser lo más sensato. No, no sé ni siquiera qué proyectiles debo esquivar. Nomás sigo uniendo el tiro. No me falta nada, siento. Vamos a seguir con el mismo bicho. Voy a cambiar de arma, creo, porque... O sea, que tiene mucha defensa, será el encantamiento que le puse el arma que hace que quite menos. Creo que es el encantamiento. Bueno, ya no más queda este bicho. Voy a aprovechar para sacar este. Creo que este quita más. Ok. Vamos a alejar bastante. Y este es medio fácil de esquivar. Medio. Ok, este está por caer. Vamos a cambiarle arma. Ok, ya nomás quedan estos y el gusano. Que... Esto no está tan complejo, pero ahorita en cuanto sale el gusano, vamos a cambiar el gusano. Ok, se van a pegar. Uy. No sé cómo... Los... Ah, es que está disparando el otro también. Vamos a cambiar el gusano ahora sí. Sorry por la FPS. Mucho que tiene el que hace esta arma. Ok. Solo el tiro con esto porque es mucho damage. Ok, ya nomás quedan estos. Y mi poca vida. Nos estamos curando bien, creo. Vamos a cambiar de lado. Ok, y apuntarle a este. Ese es el problema, creo. Debería. Ok, no da shell. Creo que me estoy curando más de lo que me están quitando, así que vamos bien. Uf. Que mientras no me meta ningún debuff extraño y me pueda seguir curando todo bien. Ya estamos en la casa y debí prender los corazones que me curando. Vamos bien. De hecho hay corazones ahí. El problema es que si derroto a este bicho, ¿qué voy a hacer los últimos días? Pero bueno, para ir descartando, igual tengo que derrotarlo varias veces. Y pues se me quitó. Creo que están funcionando las estatuas aunque no se haya atendido. Y... eso, mecánicos derrotables. El problema fue que los derroté a la primera y ustedes dirán, ¿por qué es un problema derrotarlos a la primera? Aún quedan más de 10 días y con toda la pena del mundo les tocará mucho más relleno. El día 89 abrí la bolsa de los exomecánicos, de aquí lo único importante para nosotros es el exoprism.
Este se junta con el lingote de Auric, que de paso fui a minar porque ya no tenía suficiente, pero vamos por partes de nuevo. Para craftear los lingotes de Tesla se necesitan los fragmentos del alma de Yaron, que por supuesto suelta Yaron, así que derrotarlo de nuevo. Una vez derrotado hice las Auric Bar, y el día 90 ahora sí continuamos con las Shadows Bar. Necesitaba más esencias, pero afortunadamente tenía todo para craftearlas, y junto al yunque cósmico se craftea la Forja de Dragón. Ahora sí, a hacer las Shadow Bars para la armadura. Sin embargo, tocaría farmear más. El día 91 volví a pelear con los exomecánicos. Esta vez cambié de patrón. Me aseguré de dejar a Thanatos al último porque ese tiene la probabilidad de soltar un arma cuando se derrota al último. Y sí, ahí estaba la columna de Thanatos. El día 92 crafteé más Shadows Bar, pero ahora faltaban cenizas de aniquilación, dropeadas por el Supremo Calamitas, así que volveré a derrotarlo. Ese día crafteé más Shadow Bars. Y para llegar al día 100, en el día 93 crafteé la armadura de Demon Shade o Sombra del Demonio, que incrementa en 30% el daño y 15% el crítico. Además invoca un demonio que hace muchísimo daño, y tiene un botón especial donde los enemigos hacen 25% más de daño, pero reciben un 125% más. El día 94, para ir completando el 100% del juego, este día limpié la oleada del ejército antiguo. Espero en el próximo video hacer esta oleada en su punto de partida, porque aquí nomás fue pararse a esperar que murieran los bichos. Sí ataqué y todo, pero siento que fue innecesario. El día 95, la oleada de Legión Helada. No hay mucho que comentar, se mueren muy fácil, pero es una oleada menos de la lista. Y el día 96, aquí fue cuando derroté al último boss del Calamity en la lista. No el último de la lista, sino el último jefe más fuerte en teoría del juego. Ahí perdonen la técnica que uso, pero es la que me funciona. Voy a poner aquí. Y pues, esta es la manera en la que lo voy a derrotar por aquí. Porque no sé qué otra manera se puede. Así que esperamos a que llegue y lo enchufamos de nuevo. Me quité bastante, por cierto. Mira, 75, me va a acercar, de hecho. Y pues ese es el último boss. ¿Qué hago en los 10 restantes? Aquí ya me jalé. Tengo pensado... Okay. Cuando quiera, vamos a irnos a la playa, porque se va a invocar el cultista, porque este bicho ataca a las cosas que están cerca. Se me deja ver este. Creo que me alcanza a curar para entonces. Ahora si me deja estar mi cuerpo. Sí, la Nurse la mataron. ¿Cómo la van a matar allá? Bueno, viene, estoy full. Si me da chance le enchufo. Pues me dio muy poca, pero al menos me dio. Voy a esperar que me dé otro hit para irme. Aunque no creo que sea necesario otro hit para irme. No, si es necesario. Ok. Pero aquí me puedo curar. O no. No, rápido, rápido, rápido. No la tiene botón. Ok. Uf. No la tiene al botón. Pero bien, ya para cuando llegue aquí ya me debí haber curado. Con la barra verde debería ser bicha de rojo. En el background. Y... lo buscamos para hacerle damage. 5%. Uno. Otro golpe, ven. Ok, cuenta como derrota. Y es el último ya. Prácticamente ya terminamos el Terrarias. El problema... se quedan 5 días. ¿Qué harán esos 5 días? Pero bueno, por lo pronto... aquí morí. En otras palabras, ya me había quedado sin contenido y cosas por hacer aquí. Bueno, llevo rato dando vueltas realmente, porque... ¿qué hago? Y... hay una disculpa.
Pero estamos en día 97. Y el último boss que queda es el Hive Mind, se llama algo así. El Perforator se llama, por favor. Entonces, estamos en 97. Si hago esto, sería 98. 99. Y día 100. Ok. Y ya. Derrotamos al último bicho. Y bueno, 100% del juego completado en 100 días. Espero que hayan disfrutado toda la travesía. Y si tienen un reto como este, adelante. Estoy más que dispuesto a intentarlo. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Fueron dos partes y no quería hacerlo así, pero realmente 2 horas es muchísimo tiempo. Aunque resuma y omita partes que no son tan importantes, el video sigue quedando larguísimo, como el caso del anterior. Así que supuse que esta era una manera para no hacerlo tan pesado. Quiero agradecerte por llegar hasta acá. Como digo, todo esto es muy extenso, pero quiero que sepas que te TKM mucho y nos vemos en los próximos 100 días.